Amigos, bienvenidos. Esto es Mi Mascota Preferida. Yo soy su amiga Pamela Flores y los dejo con la primera sección, que es la raza del día. La raza del día de hoy es el Border Collie. País de origen, Reino Unido. Tamaño mediano. Características generales. Es un perro que mantiene todavía vivos sus instintos más primitivos. Soporta el mal autoritarismo. Si se le intenta castigar para enseñarle, no se conseguirá nada, y su carácter alegre y activo se irá apagando poco a poco. Necesita de un fuerte ejercicio físico si es un perro que vive en la ciudad. Los largos paseos son indispensables y las carreras por el campo igual de importantes. La zona ideal para que viva es, sin duda, el campo y las grandes extensiones con animales para pastorear, su afición favorita. Dotado de una inteligencia excepcional, el educador y psicólogo Stanley Coren sitúa al Border Collie como el número uno en inteligencia funcional y obediencia. Y ya estamos con Juan Muñoz, que él es el coordinador de comunicación de Flora, Fauna y Cultura. Muchísimas gracias, Juan. Hola, ¿qué tal están? Mucho gusto. La verdad que nos la estamos pasando increíble en este especial de Xcacel. Y bueno, muchísimas gracias por la apertura, ¿no? Y poder estar vivenciando todas las cosas que vimos ayer en la noche. No, al revés. Muchas gracias a ustedes por su interés. Para nosotros la verdad que es importantísimo que cadenas como la suya y programas como el suyo pues vengan aquí, se informen y trabajen con nosotros y pues nos ayuden a esta verdadera chambota que tenemos de sensibilización, porque ya ven que la problemática de las tortugas pues cada vez está más delicada. Exactamente. Bueno, cuéntame un poquito acerca del campamento, de todo lo que, la labor que tú estás haciendo. Pues mira, no, nosotros estamos, por una parte tenemos las oficinas de Flora, Fauna y Cultura de México, donde tenemos varias coordinaciones. Todo este trabajo de oficina está destinado al apoyo a nuestros programas. Como ya sabrán, pues tenemos, aparte del programa de tortugas marinas, tenemos un programa de áreas verdes y luego Parque La Ceiba. Entonces, en mi puesto, por ejemplo, yo soy de coordinador de comunicación y lo que hacemos pues es satisfacer todas las necesidades de este tema pues a estos tres programas. En tortugas precisamente, pues la verdad es apasionante tanto el trabajo de campo como el trabajo de comunicación, pues porque tenemos diferentes campañas, tenemos muchas iniciativas para sensibilizar a la población y tenemos pues la verdad muchas herramientas que cada vez nos están sirviendo más pues para hacer partícipe un poco a todo el mundo de esta causa, que es la protección de las tortugas marinas. Exactamente. ¿Cómo han visto la evolución o qué tanto ha avanzado en las campañas? Pues en las campañas de comunicación la verdad que estamos súper contentos porque cada vez, además de tener más impacto, pues cada vez son más personas, más empresas, más instituciones las que nos apoyan. Y pues, por ejemplo, una campaña así bastante conocida ya y que ya tiene su nombre y todo el mundo la espera cada verano es el Tortugatón. Es una campaña en redes sociales que se destina a recaudar fondos para el programa de tortugas marinas, y el SELJA y el Parque Xcaret pues nos apoyan mucho en este tema, porque financian pues un peso, donan un peso por cada hashtag que se publique con el hashtag Tortugatón. Entonces pues este tipo de cosas son las que de verdad pues nos dan esos impulsos que a veces necesitamos, porque la verdad el trabajo de campamentos y mantener 13 playas protegidas a través de 6 campamentos tortugueros pues requiere mucho recurso y necesitamos muchas veces de este tipo de herramientas y de este tipo de estrategias pues para poder satisfacer todo lo que necesitan las tortugas, que la verdad es mucho trabajo. ¿Qué otras campañas tienes? Pues mira, nosotros tenemos normalmente diferentes. El Tortugatón, por ejemplo, es una campaña que repetimos cada año, pero luego, aparte de esto, pues surgen diferentes iniciativas también cada temporada. Y pues te puedo hablar de otra que se llama Encaguámate y pasa la voz. Pues las tortugas caguamas son un verdadero símbolo para Quintana Roo, porque es el estado que más recibe esta especie. Y pues queremos un poco que la gente sienta este recurso de la tortuga caguama como propio y se identifique con ella, identifique como algo valioso de su estado. Y pues también pues este tipo de campañas pues nos ayudan mucho a eso, a que la gente se interese, venga a ver, venga a conocer, pues se quiera informar de lo que hacen las tortugas marinas, de cómo se reproducen, de cómo se las protege. Y pues otro tipo de campañas, por ejemplo, ahora vamos a lanzar una que ya os damos la primicia en absoluto. ¡Yeah! Para mi más
mascota preferida. A ver. Exactamente, es una campaña que de muy, muy ambiciosa, se llama Salva tu Nido, como ven aquí. Así ahí dice, Salva tu Nido. Es una campaña muy, muy ambiciosa que vamos a lanzar este próximo 6 de junio. Están completamente invitados al acto de lanzamiento. Y pues es una campaña que nos ha patrocinado Google. ¡Wow! Sí, exactamente. Debido a los más de 11 años de experiencia en la protección de tortugas marinas y debido a la transparencia que tiene nuestra organización y al potencial, sobre todo, pues nos seleccionaron para crear un caso de éxito en las asociaciones civiles y se ha creado una campaña que, como digo, Salva tu Nido, que hasta ahora puedo adelantar que creemos que de verdad nos va a ayudar muchísimo porque es muy, muy ambiciosa, la verdad. Pueden conseguir ya la página web de Flora, Fauna y Cultura de México, así como salvatunido.org, y ahí podrán informarse y ir sabiendo un poquito de en qué consiste este nuevo proyecto. De lo que se trata, que malo la provincia, pero nos dejas limitados. Bueno, ahí pónganse, métanse a la página para que ustedes puedan ver todo acerca y se puedan ir informando y apuntando desde un principio, y el 6 de junio aquí. Así es, el 6 de junio la presentamos en Selja, es uno de los grandes patrocinadores, el Parque Selja. Y pues nada, contaremos con la presencia de la gente de Google, contaremos con varios patrocinadores y pues nada, estamos súper ilusionados porque la verdad es una campaña que creemos que va a servir muchísimo para sensibilizar no solo a la gente de Quintana Roo, sino a todo México, incluso a todas las partes del mundo, porque es una campaña sobre todo en internet, así que cualquiera va a tener acceso a la información de nuestro programa, cuente lo que hacemos, va a estar muy vinculado con nosotros en ese sentido. Perfecto, pues muchísimas felicidades por que hacen, la verdad es de muy respetable. Y pues continuamos con más aquí en Mi Mascota Preferida. No se vayan, es que porque la salud de tu mascota es muy importante, para eso tenemos al doctor Olaf en su sección Salud y Enfermedad. Vamos a verlo. How much is that doggy? Hola amigos, bienvenidos a su sección de Salud y Enfermedad. Yo soy el doctor Olaf Navarrete. ¿Y qué creen? Estamos en este hermoso lugar que se llama Ixcacel y el tema que hoy vamos a hablar es otitis en perros. Les voy a explicar un poquito qué es la otitis o de qué se trata este problema. Seguramente a tu mascota tú alguna vez has notado que mueve la cabeza de lado a lado o presenta algún problemita con cual sea del oído, que puede ser el oído derecho o el oído izquierdo. Puedes notar que mueve las orejas muy rápidamente o lo hace constantemente. También en algunos casos presenta un olor muy fétido y podrías ver ligeramente salir cerilla o ver salir pus dentro de los oídos. En estos casos lo que tenemos que hacer es contactar hasta a nuestro médico veterinario de cabecera para que le hagan una revisión completa del oído. Esto se le llama otitis, que en algunos casos lo conocemos como infecciones del oído. Como tal, la otitis significa inflamación del oído. Y esto lo tenemos que tratar de dos formas. Tenemos medicamentos óticos, que son una suspensión que se pone directamente en el oído y se aplica en cada oído durante unos 15 o 20 días. Normalmente la aplicación es cada 12 horas por 15 días. Tenemos que aplicar esta suspensión y hacer un pequeño masaje en el oído izquierdo y en el oído derecho. Recuerda que la aplicación es bilateral. Eso significa que lo tienes que hacer en los dos oídos, porque la infección normalmente se puede transmitir de uno al otro. En algunos casos utilizamos antibióticos y desinflamatorios inyectables porque el dolor que tu mascota puede presentar al tener una otitis es muy fuerte. Puede presentar dolores tan fuertes que tu mascota puede quedar incluso inconsciente o la infección puede transmitirse a la cabeza y causar problemas más graves. Recuerden, cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, nos pueden contactar por medio del Facebook, por medio del Twitter. Esta es la sección de Salud y Enfermedad. Yo soy el doctor Olaf Navarrete. Espero que les haya gustado este cenote tan hermoso. Y recuerden que una mascota sana es una mascota feliz. How much is that dog? Si no sabes todos los deportes que puedes hacer con tu mascota, para eso está Alex Juárez con su sección Agilízate con tu mascota.
Hola amigos, bienvenidos a la sección Agilízate con tu mascota. Hoy me encuentro en el malecón y vamos a hablar de los distintos lugares que podemos asistir para hacer ejercicio con nuestras mascotas. Acompáñenos. Cuando salgan a hacer ejercicio, aprovechen para enseñarles algunos trucos a su mascota, como es el sentado, echado, quieto o comandos a distancia. Les sugiero que siempre lleven algún juguete para obtener siempre la atención directa con el perro, para que el perro no se nos distraiga o no se nos salga de obediencia, para no generar un accidente ya sea con el perro o con otros perros. Siempre recuerden llevar agua para que evitar que nuestra mascota se nos deshidrate, ya sea por el golpe de calor o por el ejercicio excesivo. Recuerden que los mejores horarios para hacer actividad con su mascota es en la mañana muy temprano o en la tarde, ya sea noche, para que el sol no nos afecte. Recuerden amigos que todos nuestros objetos que utilizamos en el programa los encuentran en su veterinario Spipet del Dr. Safari. Amigos, se nos ha terminado el tiempo. Los espero en la siguiente sección de Agilízate con tu mascota. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook y Twitter y en aplicación de celular. Recuerden que tú y tu mascota pueden ser juntos un gran equipo. ¡Agilícense! Nuestra conductora Diana Lagunas, amante de los gatos, ahora nos prepara la sección que es Tiempo de Gatos. Y bueno, ahora nos encontramos en este maravilloso lugar llamado Escacel. Y desde aquí estamos en nuestra sección Es Tiempo de Gatos. Y ahora vamos a platicar de un tema, pues, bastante curioso, porque yo creo que todos ustedes alguna vez se han preguntado ¿por qué los gatos le temen al agua? Y pues bueno, resulta que es precisamente en el origen del gato. Las primeras razas se crearon en lugares desérticos, en lugares donde no hay tanta agua. Precisamente por esto es que ellos crecieron temiéndole, o por lo menos no mezclándose con el agua. Hay razas específicas que ellas sí crecieron en lugares donde hay agua, como por ejemplo el gato siberiano, que le encanta nadar. Tenemos también el gato pescador, el Maine Coon, o también tenemos una hermosa raza de gato específicamente que se dedica a pescar, de eso vive, solamente se mete a nadar y sus presas son peces únicamente. Así que bueno, no todos los gatos le temen al agua. Y hablando de los que sí, podemos empezar, por ejemplo, si tú tienes un gato y quieres bañarlo, o si se llenó de lodo, lo que sea, y quieres bañarlo, sí se puede. Solamente que es con agua tibia, tienes que hacerlo con mucho cuidado, poco a poco, y si puedes hacerlo solo con un trapo, es mejor. Los veterinarios no recomiendan necesariamente un baño. Pero si tú quieres acostumbrar a tu gato a hacerlo aproximadamente una vez al mes, cuando son pequeños es el mejor momento para hacerlo. De hecho, no sé si alguna vez ustedes han observado a sus gatos mirar el agua. En realidad, sí les gusta, pero solo verla les llama atención porque pues es un líquido que se mueve, que es como un listoncito, y eso es lo que a los gatos les encanta. Entonces puedes comenzar por ahí. Si quieres acostumbrar a tu gato a bañarse, primero enséñale dónde sale el agua de la llave, a lo mejor una patita, después la cabecita y así. También tenemos un dato muy curioso. Los gatos se tardan más de 3 horas acicalándose, así que pues no necesariamente tienes que bañarlo. Muchas veces ellos se dedican a hacerlo 5 o 6 veces al día y le dedican bastante tiempo. La lengua de los gatos es rasposa y combinada con la saliva también, que contiene una sustancia que es como un detergente natural, pues ya con eso ellos están más que limpios. Por eso los gatos son maravillosos también, porque ellos son muy aseados, no necesitamos estar sobre ellos bañándolos y demás. Como ya les dije, solo se hace si en algún momento su gato anda de pillo por ahí, se ensucia o algo así. Así que bueno amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros, por mirar Es Tiempo de Gatos, y los esperamos la siguiente semana con mucha más información. Si tienen dudas, si quieren algún tema en específico, solo escriban a MM Preferida, por supuesto nuestra página de Twitter, y ahí estaremos atendiendo todas sus dudas. Muchísimas gracias y bueno, yo me quedo aquí disfrutando. Mucho ojo con la siguiente sección de Alex Soto, que es la Ley de Bienestar y Protección Animal. Hola amigos, estamos en su sección Dueño Responsable del Comité Ciudadano de Protección y Bienestar Animal. Así es amigo, muchas gracias por vernos, bienvenidos a esta sección. Hoy vamos a hablar de los gatos, la tenencia responsable sobre los gatos. Me platicabas, Diana, que tú acabas de adoptar una gatita, ¿cierto? Esta gatita pues anda siempre en la calle y se acercaba mucho a la casa de repente, tuvo una camada en algún momento y yo dije, bueno,
Lo mejor que podemos hacer es esterilizarlos, entonces, pero obviamente es un poco complicado porque ella es de la calle, entonces es huraña, no le gusta estar encerrada, de repente ya es agresiva, entonces bueno, fue una tarea bastante difícil, pero bueno, ya está esterilizada y demás, pero quiero como comentar eso porque podemos hacer una campaña, algún movimiento de este tipo de cuestiones, ¿no? Que podamos encontrar algún gatito, esterilizarlo y después liberarlo. ¿O tú qué opinas? Bueno, efectivamente, mira, la tenencia responsable con gatos difiere un poquito de la tenencia con los perros. La ley nos dice que a los perros le tienes que poner collar, le tienes que poner correa, cuando lo saques a pasear. Con un gato no podemos hacer esto. Los gatos, por ejemplo, tienen un collar. Tienden a andar entre ramas y esto. Un collar normal se les puede llegar a atorar y los puede ahorcar. Los collares para gato tienden a ser, tener un elástico que lo hace más flexible y que le permite que en un momento, si se atora, no se ahorque. Entonces, este tipo, estas pequeñas diferencias hacen que la tenencia de un gato sí sea muy diferente a la de un perro. Un perro lo podemos tener en casa, lo sacamos a pasear y el perro va a estar bien con ejercitarse un poco. Un gato generalmente necesitan un espacio más amplio, son más autosuficientes, son muy y tienden a necesitar de un espacio para estar en libertad. Los árboles, los parques les encantan. Entonces, existen métodos de control poblacional, como mencionas, de la esterilización, pero también hay formas en las que podemos controlar la población a partir de liberarlos. Esto es capturar un gato de la calle, se esteriliza y se libera. Para esto de la esterilización es muy importante mencionar que hay una norma internacional que establece que la esterilización, para marcar a un gato, identificarlo y reconocerlo como esterilizado, es necesario hacer un pequeño corte en la punta de la oreja. Esa parte para mí fue un poco complicada, bueno, fue sorpresiva, porque yo llevo a la gatita y de repente me la regresan con una oreja ahí como cortada, rara, ¿no? Yo dije, ¿qué le pasó? Y le pregunté a la doctora inmediatamente, ¿pero qué le pasó? Yo me imaginé que había sido un accidente, algo así, pero pues no, no fue así. Entonces, bueno, ahí entendí que es la forma de marcar a los gatos. ¿Y esto es general, o sea, solo a los de la calle o también a los que tienen dueño? Es conveniente que a todos los gatos, cuando se esterilizan, se les corte la oreja. Esto es para poderlos identificar a distancia. Cuando tú ves un gato en la calle que lo quieres capturar para esterilizarlo, es muy fácil identificar si tiene la oreja cortada, sabes que ese gato ya está esterilizado. En los perros es diferente, a ellos se les puede marcar con un tatuaje, pero a un perro lo puedes agarrar y lo revisas, a un gato agarrarlo ya es complicado. Claro. Si lo agarras y resulta que está esterilizado, cuando le revisas la pancita, ya te llevaste 20,000 rasguños. Sí. La oreja es un estándar que permite identificarlo a distancia. Okay. Entonces, amigos, ya sabemos, cuando vean a un animal, un gato, que está en la calle y que tiene la oreja cortada, quiere decir que ese animal ya está esterilizado y entró a un programa de liberación. En otro programa platicaremos un poquito más acerca de estos programas de esteriliza y libera. Hasta la próxima en su sección Dueño Responsable. Gracias, Diana. Gracias, Ale. Si quieres saber lo que piensa tu mascota, para eso está la sección de Jorge Pozas, nuestro psicólogo canino, a continuación. Hola amigos, bienvenidos a su sección de Psicología Canina. El día de hoy vamos a hablarles acerca de cómo saludar a un perro y cómo acercarnos a ellos. El problema es finalmente humano. Nosotros nos acercamos más rápido y más fácilmente a los perros chiquitos porque los vemos más vulnerables, pero son los que más muerden por consecuencia de nuestro lenguaje corporal. Lo primero que quiero enseñarles es que el perro no se comunica de la misma manera que se comunica el humano. Yo se los quiero marcar de esta manera. Aquí tenemos a dos perros que están sociabilizados, así que cualquier manera de la que te acerques, ellos ya están acostumbrados y no tienen problema. Pero si ellos no estuvieran sociabilizados, que normalmente un perro sociabilizado es meterlo a toda situación que pueda sacarlo de su zona de confort. Si yo te saludo a ti de mano, es algo natural, tú me saludarías. Pero si yo te conozco por primera vez y yo te doy una nalgada, ¿cómo reaccionarías? Cuando tú saludas a un perro directamente con tu mano sobre la cabeza del perro, lo que estás haciendo es darle una nalgada. Y por eso el perro reacciona como reacciona. Yo quiero que mejor ubiques cómo se saluda un perro con otro perro. Lo primero que hacen es, nunca hacen contacto visual. El contacto visual es una provocación. Pueden levantar la cola y levantar el pecho, abrir el pecho y levantar el cuello. Pero no hacen contacto visual.
lo siguiente que hacen es ir a olerse. Ese es su saludo. Huelen el trasero del otro perro porque ahí están las glándulas anales donde hay información que ellos necesitan para saludarse. La información que ellos necesitan es qué edad tienes, qué jerarquía tienes y qué, de qué te has alimentado los últimos 3 días. Necesitan solo unos segundos. Ya que se saludaron, comienzan a oler hacia la cabeza. Ese es todo el contacto que necesitan ellos. Es muy diferente a lo que nosotros deseamos. Nosotros inmediatamente lo que queremos hacer es poner la mano sobre la cabeza. Yo te invito que de hoy en adelante no te acerques tú al perro. No lo saludes tú. Ellos no se rigen por ese medio. Lo que tienes que hacer es saluda a la persona e ignora al perro. El perro te va a oler a ti y es el momento en donde tú puedes acariciarlo. Si el perro no se acerca a ti a olerte, no lo saludes porque va a morder. El perro no quiere que invadas su zona de confort, no quiere que invadas su entorno. Cuando el perro se acerca a ti y te comienza a oler, te está diciendo, puedes tocarme. Lo peor que puedes hacer es poner una mano sobre el perro. Ese es invadir su entorno. La gente pone la mano sobre la cabeza, el perro se hace hacia atrás y tira la mordida. Esa acción puede provocar agresión. Yo te recomiendo que nunca le entregues la mano de frente al perro sobre la cabeza. Que te huela él primero a ti. También es muy clásico que la gente dice, deja que él te huela y le enseñas la mano. No, deja que él te huela la pierna, tu entorno, y entonces en ese momento, ya que te olió, te está diciendo, salúdame, y tú puedes acariciarlo. Nunca intentes poner la mano sobre su cabeza y tapar sus ojos. Acarícialo de lado, de la parte donde el perro te olió. Esto es con una raza grande. Ahora quiero poner el ejemplo con una raza pequeña. El día de hoy vamos a poner un ejemplo. Pam se acerca a mí y me va a saludar. Primero me saluda a mí. Ella no conoce a mi perro. Ella baja la mano para que mi perra pueda olerla y ahora sí está permitiendo que la salude y la acaricie. El primer error que nosotros cometemos es querer saludar primero al perro. Nosotros saludamos primero al líder de la manada y después dejamos que el perro nos huela a nosotros. Por eso Pamela bajó la mano para que el perro se acercara. Normalmente lo que hacemos, un error muy clásico, es nosotros acercar la mano, ya sea así para que nos huela o sea de esta manera. Yo lo que les recomiendo es bajar la mano y que el perro se acerque. Una vez que el perro se acerca, te está dando permiso de que lo toques. Si el perro no se acerca, no te acerques. Estás invadiendo su entorno. Es como si yo no conociera a Pam y me empiezo a acercar a ella. Si ella no me conociera, ¿qué haría? Se retira. Es exactamente lo mismo con los perros. Si nosotros invadimos su entorno, ellos no se hacen para atrás. Ellos reaccionan y pueden morder. Este es uno de los primeros tips que tienes que tener, sobre todo con razas grandes. Estas son razas poderosas. Ningún perro va a agredir por agredir. No están hechos para morder y agredir. Están hechos para trabajar y convivir con el ser humano. Pero nosotros, en nuestro lenguaje corporal, hemos invadido su entorno y provocamos lo natural. Como si yo me acercara a Pamela y no me conoce. Provoco lo natural, solo que ella no me pega. Ella se hace hacia atrás. Decentemente me dice que me haga hacia atrás. Ahora quiero mostrarte otro ejemplo con otra raza. Ahora queremos ver otra reacción. Quiero que observen la reacción. Chester, el perro negro, automáticamente fue hacia Pamela. Es un perro sociabilizado. Sophie empezó a reaccionar hacia atrás, tiene la cola abajo, pero todavía no reacciona a querer estarse. Ahí está saludando y quiero que vean algo. La cola de Sophie está yendo hacia arriba otra vez. La está oliendo. Ella está diciendo, ok, comienzo a conocerte. Ese es su lenguaje. Te tengo que conocer primero yo y te olfateo. Por supuesto, nosotros no vamos a llegar a olfatear a un perro. Te verías chistoso olfateando a un perro, pero deja que el perro te olfatee y luego comienza a acariciarlos. Te vas a evitar un gran problema. Siempre acariciemos a los animales con su lenguaje. Tú no te acercarías a un tigre tan fácilmente, ¿verdad?
dejemos que los perros nos enseñen. Y lo que ellos están comunicando es: no invadas mi entorno. Muchísimas gracias, yo soy el etólogo Jorge Pozas y como ya sabes, entreno humanos y rehabilito perros. Llegó a su fin este programa, muchísimas gracias por vernos. Recuerde que los domingos son los programas de estreno a las 7:30 de la noche. También denle un like a todas nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, la aplicación para los celulares. Usted puede buscar Canal 10 Cancún, ahí lo descarga, le da en clic en programas y después busca Mi Mascota Preferida y ahí puede ver todos los programas de la segunda temporada a la hora que quiera y como quiera. Yo soy su amiga Pamela Flores y recuerda que amar no es poseer.